Deseo concluir este programa recordándole esto. Cuando se reciben noticias que su sabor son retos y desafíos, sobre todo en aspectos relacionados a la fe, o situaciones en que usted y yo debe de intervenir la fe, es importante detenerse y reflexionar en lo siguiente, o hacernos esta pregunta. ¿La puerta está abierta o cerrada para el gozo y la paz en medio de la situación que estoy viviendo? ¿Estoy teniendo la opción abierta o cerrada para que yo tener gozo, para yo tener paz? ¿Por qué lo pregunto? ¿O por qué hacernos la pregunta? Porque mucha gente se ve incapaz de tener estas emociones, gozo y paz, o de tener emociones agradables cuando llega el día de la pérdida, cuando llega el día del conflicto, cuando llega el día de la adversidad, cuando llega el día de la aflicción y cualquier otra más situaciones, como lo fue en nuestro caso personal, la pérdida física de mi padre Giovanni Calderón. Sin embargo, el reto es que aprendas y vivas el hecho de que puedes conservar esencialmente el gozo y la paz por encima y a través de los procesos complejos. Creo que un factor importante que nos ayuda a lograrlo es tratar de fluir y seguir de una forma lo más natural posible. Si entramos en la zona de la resistencia a los procesos, resistencia a lo que enfrentamos, más bien nos va a llevar a sufrir más. Es indispensable entender, comprender que las pruebas, aún pruebas las más intensas, tienen los ingredientes necesarios para que nosotros seamos transformados en seres humanos más compasivos e inclusive más maduros. Esos momentos es la oportunidad una vez más que Dios concluya la obra que Él tiene ahora, hoy, para usted y para mí. Otro factor importante que nos ayuda es estar agradecidos de las bendiciones que se manifiestan en este proceso, en este trayecto. Las bendiciones también que se manifestarán ahora para mí en este proceso que estoy viviendo. Ya lo que la circunstancia o la adversidad, pero en este proceso hay bendiciones para mí. Recordar que somos bendecidos por encima de cualquier situación. Eso nos ayuda a asumir una actitud de bendición, dame caballero. Debido a que Cristo mora en nosotros, podemos contactarlo adentro, podemos comprenderlo y podemos disfrutar de todo lo que Él nos proporciona aún en medio de la dificultad. Cristo en nosotros es una bendición. Cristo en nosotros es la bendición más bien. Es la bendición más amplia, pura, plena y real bendición y respuesta que usted y yo podemos tener. Así que vale cada vez tener una oración ante Él, una oración que exprese agradecimiento. Y me gustaría concluir este programa así, uniéndome a usted que me permita y que hagamos una oración diciéndole: Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz a fin de que yo pudiera ser bendecido o bendecida y poder estar juntamente conmigo y yo contigo. Ahora mismo y más allá de todo lo que me ha tocado vivir, te doy gracias, Señor Jesús. Fue escrito en el Antiguo Testamento que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y tú, siendo el Hijo de Dios, te hiciste maldito. Lo hiciste por amor a nosotros. Deseo siempre poder abrir los ojos de mi alma para poder comprender por encima de mi inquietante situación que hay una identidad de bendición para mí, la cual alcanzo por la causa de tu obra en la cruz y tu resurrección. Dios, que pueda experimentarte a ti Cristo, como la bendición más alta del universo. Te pido que no se pierdan los milagros diarios que se producen en este camino hasta el milagro final que estamos esperando, Señor. Saber y creer que la puerta del gozo y la paz están abiertas si persevero con fe y con autoridad en ti, mi Señor Jesús, afirmando aún así que el horno del fuego quizás, o que la cueva o el desierto o la fosa en los que yo pueda estar pasando en este momento no son lugares de permanencia para mi vida ni para los míos. Dios, seguimos esperando en ti porque aún hay esperanza en Jesús en el resto de la existencia que nos permitas tener en esta tierra. Te lo pido, Señor. Amén.
y amén. Que así sea.